La provincia de La Paz, que agrupa a los municipios de Argelia, Nariño, La Unión y Sonsón, avanza en su proceso de fortalecimiento. La provincia de La Paz, que se creó oficialmente en octubre pasado, espera ser una alternativa de visibilización y desarrollo del suroriente antioqueño, además de servir de plataforma para proyectos de posconflicto y de desarrollo social. Es muy importante que Sonsón haya hecho parte de la provincia de La Paz. ¿Cuál es la razón principal? La razón principal es que la tendencia del territorio colombiano es a agremiarse, es a hacerse por regiones. Es así como accedemos más fácil a los recursos no solamente de nación, sino también de entes internacionales. En esta capacitación que tuvimos el viernes nos dimos cuenta cómo es importante el nombre de Provincia de La Paz, puesto que así accedemos más fácil a recursos del nivel internacional. Porque para nadie es sabido, y mucho menos para la comunidad internacional, el conflicto que se vivió en el territorio colombiano y concretamente en la región del suroriente antioqueño. Entonces esto nos va a permitir a futuro acceder a recursos del posconflicto y a recursos internacionales. Fue así como ya se logró la viabilización de un proyecto productivo para el sector agrícola de 3 mil millones de pesos. Este proyecto va a tener como beneficiarios ciudadanos de Sonsón, Nariño y Argelia. ¿Por qué la Unión no participa en este proyecto? Porque la Unión ya está realizando este proyecto productivo, por lo tanto, la influencia de este proyecto productivo va a ser solo los tres municipios del suroriente antioqueño. Para fortalecer el tema de provincia, el Consejo Municipal de Sonsón ha recibido una serie de capacitaciones, como la brindada en días pasados por el presidente de la Asamblea Departamental, Hernán Torres Alzate.